Hola, muy buenos días, amigos y amigas de Onda Local. Les saluda Christopher Mendoza. Esta es una transmisión de Onda Local. Es una transmisión especial y estamos en la isla de Rama Cay, una isla la cual muchas personas tienen en Nicaragua muy pocas posibilidades de venir por la lejanía que hay. Pero acá estamos en Onda Local para compartirles a ustedes, para mostrarles pues lo que tenemos por acá en este país tan bonito y un ambiente agradable acá. Y por eso el día de hoy también nos hemos hecho acompañar de Becky McCrea, que ella es indígena Rama, abogada nicaragüense. Y bueno, con ella y también con el doctor, con el profesor Óscar Omeier, que está por acá, y ellos nos van a compartir, tanto Óscar como Becky, un poco de lo que conocen sobre la lengua Rama perteneciente a este grupo poblacional nicaragüense, indígena Rama, el cual hay un esfuerzo que se está haciendo por recuperar esta lengua, que ya muy pocas personas la pueden hablar. ¿En qué situación se encuentra la lengua Rama en este momento? ¿Cuántas personas hablan Rama en Nicaragua? Nos preguntaremos allá en la zona Pacífico, norte y fuera del país. Bueno, en este caso, como dije anteriormente, tenemos un territorio y tenemos diferentes comunidades de Rama dentro del territorio, pero aquí hay poco hablantes, digamos que unos 7, 8 hablantes. Pero si hablamos de Bangkok-Tai, hay más hablantes. Pero en este caso tenemos que también hacer mención de que hay tres tipos de hablantes. Los nativos hablantes que hablan la lengua Rama con fluidez, ¿verdad? Con sus amigos, entre la familia, entre la comunidad. Los semi-hablantes son los que apenas están aprendiendo palabras, frases, tal vez unos 50%. Son los estudiantes que reciben la clase. Llegué a una conclusión de preguntar, ¿verdad?, a mis padres, más que todo a mi mamá, de que por qué nosotros como Rama, si somos Rama, por qué no hablamos la lengua. Y yo le pregunté que si ella sabía hablarlo, entonces ella dijo que no también, porque eso tiene que ver con el proceso de la colonización. Yo lo entiendo así, porque incluso ella decía de que su abuela, su abuelita o la mamá de su mamá lo hablaba, y ella recuerda muy bien de que ellos siempre subían allá en Kukra River a las comunidades de Sumucá, porque allá también está hay familia. Solo para ubicar, solo para ubicar dónde se encuentran estas comunidades. Bueno, las 6 comunidades Rama, en este caso Rama Cay es la capital del territorio ancestral. Hay otras 2 comunidades, Titicano y Sumucá, que se encuentran al norte del territorio en el río Kukra River. Y Bangkukuk se encuentra un poco más al sur, en este caso a la orilla del mar. Río Indio se encuentra en el río Indio, por eso se llama así. Igual Willinki, Willinki se encuentra al sur también del territorio. Para seguir en Christopher con lo que me preguntaba antes, mi madre dice de que ella se acuerda muy bien que cuando su abuelita hablaba Rama, porque él tenía sus amistades, su familia, y bien fluidamente, como dice el profesor Óscar Omeier, ¿verdad? Ellos hablaban fluidamente entre adultos, y siempre o cada vez que ellos como niños llegaban donde hablaban, en el lugar donde hablaban, ellos le decían, ¿qué están haciendo? ¿Qué están hablando? Díganos qué significan esas cosas. Entonces dice que la abuelita siempre decía, eso no son cosas de niños. Esas son cosas de adultos, y es prohibido que los niños lo escuchen, y es prohibido que la gente sepa que ellos están hablando en el idioma.